Buenas noches, bienvenidos una noche más aquí a Onda Mezquita 7 Televisión en este espacio Córdoba de cerca, viernes 8 de julio, ya de cara al fin de semana. Y tenemos este programa en el que hoy hablaremos de mucho arte, de mucha cultura, de música. Y empezamos hablando pues precisamente de arte, de cultura, escultura urbana, del éxito que ha tenido la nueva escultura que se ha colocado en la plaza del poeta Juan Bernier, recibida pues por todos los cordobeses y cordobesas con mucho cariño, y creo que una escultura muy esperada, ya que desde la última escultura que se hizo en homenaje a la fiesta de los patios cordobeses en 2018, pues se ha tardado ocho años ha tardado su autor, el escultor José Manuel Belmonte, en presentar esta escultura, una escultura que muestra un relevo generacional y, como decía, un homenaje a la fiesta de los patios, en concreto al centenario de la fiesta de los patios de Córdoba, y un homenaje a la figura tan importante como es la de la mujer. Para conocer todo lo que hay detrás de esta obra, tenemos con nosotros a su autor, José Manuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Bueno, un éxito, ¿no?, el que ha tenido, cómo lo ha recibido Córdoba al final, con todo el cariño. Mira, si digo la verdad, ahora mismo estoy con una borrachera aquí, entre el cariño de la gente, los medios de comunicación y la aceptación, digamos, que ha tenido. La verdad que estoy un poco sobrepasado y diría que sobrecogido, ¿no?, de ver que, hombre, que al final eso, el trabajo incesante, al final tiene una recompensa también, ¿no? Claro. La escultura esta también hay que recordar que yo firmé el contrato con el ayuntamiento el día 15 de enero. En realidad se iba a haber colocado el 3 de mayo, que es cuando empezaba la fiesta de los patios, pero con el tema de las elecciones, de la junta y demás, no se podía inaugurar nada, se ha aplazado hasta el día de ayer, ¿no? Entonces, claro, yo la escultura la he tenido que hacer, modelar, o sea, lo en que hace la escultura. Tiempo récord, ¿no? Tiempo récord. En 2 meses me he hecho 2 esculturas, porque después tenía que dejar otros 2 meses para que la fundición tuviera tiempo también de hacer su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, claro, en 2 meses han sido sábado, domingo, 10, 11, 12, 1 de la noche, porque, claro, es que los tiempos estaban muy limitados, ¿no? También tengo que decir que, hombre, que como ya la tenía modelada en la cabeza, porque es un proyecto que ya llevaba mucho tiempo. La idea la tenía clara. Simplemente, ¿no?, claro, la tenía clara. Que no es un proyecto que te encargan y tienes que empezar de la nada, ¿no? Ya tenía hecho el boceto, digamos, y demás. Y sobre todo eso, yo soy un artista que antes de empezar ya resuelvo, ¿no?, todos los problemas que creo que va a tener, ya lo voy resolviendo, así que voy de forma directa. Bueno, ¿no?, creo que con ese tiempo récord has tenido que trabajar de noche hasta la madrugada, sí, a toda hora. Sí. Acabas de mencionar que como escultor ya tienes como ese don desarrollado, ¿no?, de anteponerte a los problemas. Y sí, es que creo que has tenido ciertas dificultades en lo que es el desarrollo de este trabajo. Sí, bueno, dificultades. Primero la elección de las modelos, que en este caso han sido una amiga mía, que tiene 60 años, que es Lola, una cordobesa guapísima, que con el paso de los años yo creo que incluso ha mejorado. Como el buen vino, ¿no? Como el buen vino. Porque además yo eso quería, una mujer de Córdoba que se viera, ¿no? Y después la niña también, que es la hija de un amigo mío que se llama Marta, y hombre, que desde aquí le doy las gracias, porque él también hay que tener paciencia, ¿no?, para posar, ¿no? Y eso, nos hemos ido adaptando un poco a las horas que podía cada uno y demás. Claro. Y después, hombre, las dificultades técnicas, pues claro, hay que hacer una escultura que va sentada en una silla, que se tiene que adaptar a una silla, la niña que va sujetando con la mano otra silla. Que hombre, que esto sí es algo que le está gustando a mucha la gente, porque la silla de la niña está vacía, porque he querido proyectarlo un poco en plan fotocall, que en esa silla vacía la gente se siente y se haga la foto, ¿no?, y se interactúe y se sienta un poco copartícipe de ese patio, ¿no?, de ese vergel, digamos, que son los patios de Córdoba. Además, yo ayer le decía también al alcalde y a María Luisa de Patrimonio, ¿no?, le decía que en realidad con estos monumentos se está haciendo una publicidad gratuita, porque son fotos que se lleva la gente a su país, además, a su ciudad, cierto, y sí, están hablando de Córdoba, ¿no? Claro, sí, y, sí. Y en este caso pues se lo he puesto fácil. La regadora, cuando llega el mes de mayo, tiene el brazo gastado porque la gente se agarra a ella. La del además, abuelo una, y el niño. Son un atractivo, la del abuelo y el niño. Claro, igual. Se sube la gente a una escalera, digo, bueno, pues aquí se lo voy a poner fácil y cómodo, no sé, se van siente a poder sentar, en plan fotocall. Porque además son, has mencionado las 3 esculturas, ¿no?, sí, que has terminado ahora mismo esa trilogía. Pues haciendo ese homenaje a los patios de Córdoba,
Y cada una está ubicada pues en una de las rutas más importantes, exacto, de los patios. Exacto. Es decir, que en esta última que has puesto la silla les viene a todo turista, a todo paseante, claro, que... Este está en el eje de San Lorenzo, San Andrés, ¿no? Queda todavía un recorrido por hacer, pero bueno, eso ya dependerá del ayuntamiento. ¿La podremos ver esa...? Porque claro, cuando, por mi parte, cuando presentaste el proyecto, claro, incluía cuatro esculturas, exacto, ¿no? Exacto. Este es un proyecto que se inició... Fue a raíz de que declararon los patios bien interés inmaterial de la humanidad. Yo estuve hablando con Amelia Caracuel, que en aquel entonces era la concejala de Feria Festejo, y le propuse, digamos, la idea, le presenté el proyecto de que, hombre, que sería bueno homenajear, digamos, a todos esos cuidadores, a todos esos hombres y mujeres, digamos, que han continuado con ese legado, ¿no?, que nos dejaron, ¿no?, y que hoy día pues siguen luciendo los patios así de bien, ¿no? Por supuesto. Ella, vamos, una persona muy, muy porosa, que captó la idea de momento, e incluso yo creo que se anticipó y casi que vio el éxito que podía tener estos monumentos, ¿no? La regadora fue un boom, o sea, la regadora en muy poco tiempo se ha convertido en como en el icono de la ciudad, ¿no? Y me lo dice mucha gente, es como lo de la sirenita de Copenhague, o... según decía la ABC, es el monumento, uno de los monumentos más fotografiados de toda España, porque no solamente en época de patio, yo cada vez que paso por ahí, sea el día que sea y a la hora que sea, siempre hay gente fotografiándose, ¿no? Después se hizo el del abuelo y el niño, que quizás está más escondido, pero claro, en época de patio San Basilio se pone de aquello de una María humana, que la gente guarda cola también para echarse. Y es muy importante que además la figura masculina, claro, claro, ¿no? Sí, sí. Y esa del abuelo ahí pasándole el listón, digamos, claro, no hace tampoco que el siempre, testigo, ¿no? De, que siempre se identifica de, como el patio a la mujer, pero es que los hombres también han formado parte. Sí, de hecho esto, ahí donde está ubicado en San Basilio, en la plaza de Langosta, que le dicen y demás, hay dos patios y en uno de ellos los cuidan hombres. O sea, que, claro, que además no solamente cuida su patio, que también se encarga de cuidar también el monumento, ¿no? Que sale el hombre también con su trapo y le va cambiando incluso la maceta, claro, y demás. La ya necesita un mantenimiento. Claro. Yo creo que eso es lo más bonito, que a un artista el poder transmitir con su obra sentimiento al espectador y que el espectador haga suya esa obra, en este caso esa escultura, para mí es el sumo, es lo mejor que le puede pasar a un artista, ¿no? Y yo creo que con estas obras la gente de Córdoba y sobre todo eso, la gente de los patios se ha sentido identificada, ¿no? De ahí también un poco que se hayan convertido en obras tan, tan populares, ¿no? La idea a mí me viene también, porque yo también me crié en una plaza en una casa de vecinos, cerca de la Corredera, en la Plaza La Paja. Mi abuela tenía una casa de vecinos, ella era la casera y teníamos un patio. Y claro, yo allí tuve también de chico mucha vivencia. Eso, mi abuela sacaba las cubetas de agua cuando llovía para coger agua de lluvia, porque decía que era mejor para las plantas, ¿no? Claro. O teníamos jazmín, que era casi un árbol, ¿no? Y todas las tardes me encaramaba yo a cogerle jazmín a mi abuela y le hacía la moña pinchada en un alambre que después se lo ponía ella, ¿no? Son eso. Hay otra anécdota muy graciosa que no lo han contado en ningún lado. A mi abuela la multaron en el parque de Colón, ¿no? En el jardín de Colón. Porque, claro, ella era una apasionada de las plantas y demás, y vio un rosal que le gustó, que no tenía ese color, y allá que se metió y que cogió su esqueje y robó allí un pedazo de planta. La pilló el guarda y la multaron. ¿Pero se pudo llevar el rosal o no? Yo creo que sí, que se lo llevaría, y si no ese día volvería otro, seguro. Volvería otro, ¿no? A otra hora ya mirando mejor, ¿no? Yo creo que sí. Protegiéndose la, claro, espalda. No, ahí se puede ver también un poco, ¿no?, esa pasión que le pone la gente, ¿no?, de los, sí, patios, ¿no? Yo vivo también en San Juan de Letrán y allí hay varios patios también y los veo como están continuamente cambiando las macetas. Me han regalado esta maceta, esta es súper original y eso, y cuidando la estética, ¿no?, que es algo también muy, muy bonito, hombre, ¿no? Hombre, claro, ya las flores de por sí son bonitas, ¿no? Por supuesto. Que yo también por eso este último monumento también lo he titulado El Pozo de las Flores, ¿no? Porque que para mí en realidad las flores son las mujeres, ¿no?, de nuestros patios, ¿no?, son las que verdaderamente adornan y cuidan de nuestros patios, ¿no? Y ese pozo, ¿no?, digamos que es indispensable, ¿no?, en cualquier patio, ¿no?, porque el pozo es el agua y el agua es la fuente de la vida, ¿no?, y es la que hace que mantenga, digamos, todas esas plantas, la mantenga bien, ¿no? Hombre, entonces pues, ha sido eso, un pequeño homenaje a las mujeres, al pozo, al agua, a todos los elementos, sí, también, ¿no?, a todos esos que elementos conforman un patio. Sí, una recreación como de una cena, de un patio, en donde la abuela tiene la maceta entre las piernas, que está arreglando la maceta, quitándole los aramagos, quitándole las acecas, haciendo trasplantes, mientras la nieta la contempla y en realidad
pues está aprendiendo, ¿no? Con una mirada, que es una cosa que toda la gente lo destaca, y yo quería también que existiera ese diálogo a través de la mirada. Una cultura no puede hablar, ¿no? Pero a través de una mirada se puede decir muchas cosas, ¿no? Entonces la nieta la abuela está mirando a la nieta con orgullo y con la tranquilidad de saber de que algún día su nieta pues seguirá con este legado, ¿no? Porque al igual que creo que ocurría con la, y ocurre, ¿no?, con la cultura del abuelo y el niño, en este caso también se pretende transmitir ese relevo generacional, ¿no? Sí. Ese deseo de que no se pierda esa tradición, ¿no? Yo creo que es importantísimo que no se pierda, y hay que tener en cuenta también que es la fiesta más singular. Porque hablamos de feria a nivel nacional y todo el mundo habla de la Feria de Sevilla. La cita por excelencia del Mayo Cordobés. Las cruces, la de Granada, pero la más singular y la que nos identifica en todo el mundo es los patios de Córdoba, ¿no? Entonces yo creo que es algo que no se debe de perder nunca. De ahí también ese mensaje, ¿no?, de que no se pierda, ¿no?, que continúen las nuevas generaciones apostando, que eso es algo que yo creo que nos viene bien a todos. Hombre, es una fuente de riqueza, atraer el turismo. Nos encontramos con una muestra sencilla pero cargada de simbolismo, sí, como decías, por el pozo, por todos los elementos que conforman, y sobre todo las dos figuras protagonistas de la mujer y de la niña, ¿no? Yo también lo he querido poner también, los tres monumentos, si te fijas, están al ras del suelo, a pie de calle, ¿no? Porque quiero eso, que la gente interactúe. Realidad, ¿no? Y que lo sienta cercano, ¿no? Que lo vea una cosa cercana, yo creo que también es importante. Además, eso, los dos monumentos que se han puesto, y imagino que también la gente los cuida y los quiere y lo aprecia, ¿no? Hombre, por supuesto. José Manuel, ¿es el patio una fuente de inspiración para usted, no? Por lo que puedo ver. Totalmente. Eso, como he dicho, en Vergel, y es una fuente de inspiración. Es que un patio es eso, es que es un oasis, digamos, ¿no? En mitad de nuestra ciudad, ¿no? Son muchos oasis, ¿no? Claro. Y yo en mi casa también tengo un patio y también tengo fuente, tiene sus columnas y demás, y eso es la tórrida tarde de verano, ¿no?, que se riega el patio, y ya a las 7, las 8 de la tarde ya te sale a tomar fresco y demás. Pues ahí surgen muchas ideas y vienen hay momentos, ¿no?, como muy, muy creativos, ¿no?, en donde está ahí en mí eso, rodeado de naturaleza y demás. Y donde para tú también mí, ya revives, por ejemplo, con esas culturas, pues revives esa infancia, ¿no?, que ya has estado mencionando, de tu abuela, corriendo los caminos y demás. Además, lo principal cuando haces un monumento, o sea, de los patios, es informarte, ¿no? Es informarte de lo que estás haciendo. Yo creo que es primordial para cualquier artista. Por supuesto, así tienes más claro lo que quieres transmitir con esa estatua. Has mencionado antes, José Manuel, que para un artista lo importante es poder comunicar, poder transmitir emociones con su obra, ¿no? Uh-huh. Y de cara para usted, ¿cómo mide, por ejemplo, como escultor, ¿no?, en el caso de esta última escultura, el Pozo de las Flores, la medida del éxito? Yo creo que la medida del éxito depende del número de personas a la que le guste tu obra. O sea, cuanto más número de personas le gusta tu obra, más exitosa es esa obra, ¿no? Yo, como he dicho antes, es algo que me preocupa, el transmitir al espectador cualquier tipo de sentimiento, cualquier tipo de emoción con mi obra, ¿no? Yo creo que las obras tienen que tener eso, un contenido, una carga emocional, un discurso. Una historia detrás también, ¿no? Yo puedo hacer una obra perfectamente proporcionada y demás, pero a lo mejor no transmite, ¿no? Exactamente, que sea fría, ¿no? Yo en mí, si es una constante siempre, ¿no?, en mi trabajo, es una preocupación, ¿no? A mí me encanta hacer retratos, y sobre todo retratos psicológicos, ¿no? Claro. En donde no solamente está el parecido de la persona, sino que se vea, o quiero que se vea un mundo interior, ¿no?, en esa persona, ¿no? De ahí yo creo que también radica también un poco el éxito. Pues yo creo que ha tenido gran éxito con la trilogía, con las tres esculturas, la de la regadora, el abuelo y el niño, y esta última, el Pozo de las Flores. Porque tú mismo lo has dicho, ¿no? Hay vecinos que salen a limpiar la estatua, la escultura, el cariño que de toda la persona que visita Córdoba, incluso los cordobeses y cordobesas, que continúan fotografiándose con la escultura. Es decir, es un éxito mantenido en el tiempo, además. Sí. No es algo. Ayer en la inauguración, los vecinos me daban las gracias,
porque en cierta manera se le va a dar también un valor añadido a su barrio, ¿no? A su barrio, y la gente claro. Incluso me lo decía, tú no te preocupes que nosotros vamos a estar pendientes, la maceta que lleva la mujer entre las piernas, una maceta que se ha metido, esa no va por sistema de goteo y ya hay voluntarios a regarla todos los días y por demás. Eso te digo, ¿no? Que y eso es muy bonito y es muy entrañable. Ya, ¿no? Es más el cariño, ¿no?, que recibas por parte de sí, la gente. Sí, ese es el éxito, digamos, de la popularidad, digamos, claro, ¿no?, de lo que te hace ser más popular, ¿no?, por eso, porque llega el espectador, llega el ciudadano. Y sin duda tres culturas que son un atractivo para Córdoba, un atractivo, como decíamos, para esas fiestas y que aportan mucho valor y belleza a nuestra ciudad. De hecho, José Manuel, eres el autor que tiene más obra pública, cultura urbana, ¿no?, en Córdoba. En todos los tiempos, además. De todos los tiempos. O sea que... Son sí, ocho todo las que... producto de mucho trabajo. Yo llevo ya 42 años trabajando en este mundo del arte. Tengo que decir que yo no he perdido ni un minuto de tiempo en mi vida. Yo soy de los que tienen un horario fijo, soy quizá demasiado exigente conmigo mismo, ¿no? Yo el tema ese de la bohemia de los artistas, de que me acuesto a las 3 de la mañana y al día siguiente me levanto con resaca y demás. Yo no, yo me puedo acostar a la hora que me acueste, pero a las 7 de la mañana pongo el despertador y a las 8 de la mañana ya estoy trabajando. Hasta hago un parón al mediodía, por supuesto. Además, me gusta echarme mi siesta, sobre todo por descansar los ojos, ¿sabes? Claro. Porque el trabajo mío es muy de fijar la vista en un mismo punto. Y ya después por la noche, pues, me voy a las 9, las 10, las 11 y demás. Y de mucha precisión, ¿no? Al final, claro, eso te agota mucho. Entonces, claro, todos estos monumentos y demás, bueno, han sido... este ha sido un proyecto mío personal, pero los demás han sido todos ganados con concursos públicos y demás, ¿no? Para mí es un orgullo, o sea, para mí es un orgullo y es algo que me conmueve porque la gente ahora en redes sociales me lo está diciendo y me da la gracia, claro, por embellecer Córdoba, embellecer su plaza y demás. De hecho, y yo creo que es algo necesario. Yo ayer también comentaba que debería de estar legislado, ¿no?, por ley, que cuando se hace una zona urbana y se hacen edificios, pues lo mismo que hay espacios dedicados a jardines, a zonas verdes, espacios para juegos de niños, mobiliario urbano y demás, yo creo que debería de legislarse también en la estatuaria pública, o sea que, sí, que cada X metros que también hubiera. Tenemos un vial norte que está aquello desangelado, que toda la y gente que hay mucho espacio para poner andar, hacer gimnasia, pues si a la vez que la gente va andando en el plan Renfe va contemplando cultura, es una forma también de hacer una sociedad más culta y de introducir. Sí, eso te iba a decir, nutre, ¿no? Y de introducir al espectador en lo que es el mundo del arte, por supuesto. Y crearle un espíritu crítico incluso a la gente. En ese sentido, José Manuel, ¿qué aporta, ya para terminar, qué aporta la escultura urbana, ¿no?, callejera a una ciudad, por ejemplo, a Córdoba, como hemos dicho? Tú ya llevas 8 esculturas en ese sentido, son esculturas que homenajean, ¿no?, a una figura o a una, claro, fiesta, en este caso, como la de, claro, los patios, pero ¿qué aporta? Pues mira, tiene una escultura pública tiene dos funciones, una estética, o sea, que contribuye a la estética de un paisaje urbano, ¿no?, y otra, pues la función esa también, eso de homenajear, ¿no? Aquí en Córdoba, pues tenemos, Córdoba es una ciudad de arte, cultura y al de final, arte, sí, por excelencia, ¿no? Córdoba, qué mejor ciudad que para mostrar aquí. Entonces, cultura, ya ves tú, desde, claro, la época musulmana hasta nuestros tiempos, pues la de personajes importantes que han tenido una proyección internacional que hay para homenajear, ¿no? Y yo creo que es de justicia, ¿no?, hacerle un homenaje también a muchos. Hombre, a todos no se le puede hacer. Por ejemplo, ¿no?, pero ¿a quién le haría...? Yo el otro día lo decía en una entrevista, hombre, hay una persona que la gente está aclamando que se le haga, que es Julián Guita, por ejemplo. O tenemos también a Antonio Gala, ya que está muy mayor, ¿no? Sí. Yo soy de la opinión también que esos homenajes también, si es posible, que darlo en vida. Han sido figuras a Pablo, que han marcado... Pablo García Baena también, que es Premio Príncipe de Asturias. Pues hay personajes, claro, de la antigüedad y más recientes que es que se merecen por sí, totalmente de acuerdo, por su y trabajo. Decíamos por el valor también que aporta ya, claro, a la ciudad. Porque ya esa, por ejemplo, esas esculturas, ¿no?, invitan pues a conocer la historia. Exacto. De quién era esta, exacto, persona, quién es esta figura o qué es esta, exacto, fiesta y toda, claro, la historia. Entonces, cualquier al final, persona que pasea y ve esa escultura, pues bueno, pues se informa hoy día, sí, todo el mundo va con el móvil, se, sí, mete en Google, mete el nombre y le sale un poco lo que es la vida de esa persona. Y yo creo que es importante. Tenemos que reconocer a los nuestros, ¿no? Córdoba, por para supuesto, eso siempre ha sido un poquito valorizar ingrata, lo que tenemos, pero hay que evidentemente cambiar un poco el chip.
José Manuel, muchísimas gracias, enhorabuena por ese éxito en las tres obras y en las ocho que lleva en Córdoba y fuera de Córdoba también, sí, hay que decirlo, que a nivel... Sí, ahora tengo en noviembre tengo una exposición en Alemania y demás también. Que no solamente este año Córdoba, llevo ¿eh? Una racha que claro, bueno, lo que quiero que descansar, no pare. Estoy agotado. Que el ritmo no pare, mientras no pare. Todos sean éxitos así, claro. Hay que disfrutarlo, porque además... Eso es no, el y el artista y la cabeza de un artista no para nunca. Claro, o sea, ese es el resultado de un buen trabajo, claro. Y como decía, al final es lo que es el éxito que tú te llevas, claro, ¿no? A nivel, claro, personal. Muchísimas gracias, esperamos poder ver la cuarta escultura que formaría, ¿no? Ese proyecto de los patios de Córdoba. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Nosotros dejamos con el siguiente espacio informativo para recibir al segundo invitado de la tarde de hoy. El Festival Internacional de las Flores de Córdoba, Flora, cumplirá su quinta edición este año 2022, cuando abrirá de nuevo al público cinco patios con instalaciones de artistas florales contemporáneos en el mes de octubre. En un calendario que se distribuye entre el montaje de las instalaciones y las actividades paralelas del 17 al 20 de octubre, la exhibición y apertura de los patios del 21 al 26 y la guerrilla floral final el 27 de octubre, Flora volverá a ser un festival de referencia internacional del arte floral contemporáneo, ligando la tradición patrimonio de la humanidad de los patios de Córdoba con la innovación en el arte. Y lo hacemos porque Flora es ya parte y un icono de nuestra marca de la ciudad, es parte de la marca Córdoba, porque sabemos, y hay datos hoy en día ya que se pueden recoger gracias a la inteligencia artificial y al Big Data, que nos proyecta en el mundo. La fuerza de la naturaleza nos mostró un camino para superar momentos difíciles, llega el momento de reinventarse, de cambiar, de adaptarse, llega el momento de la metamorfosis. Los artistas que realicen las instalaciones en los cinco patios podrán obtener un primer premio de 25.000 euros y un segundo premio de 10.000. Dentro del concurso volverá a darse cabida a los jóvenes talentos y en el patio Talento Flora Córdoba Ciudad de las Ideas se expondrá la obra del ganador que presente su proyecto hasta el 29 de julio. Aunque aún está por confirmar cuáles serán los cinco patios de Flora 2022, ya se conoce que volverá a participar el Patio de los Naranjos. La Junta, la Diputación y el Ayuntamiento abrirán también algunos de sus recintos como han hecho en ediciones pasadas con el Museo Arqueológico, el Patio Barroco o la Posada del Potro. Y hablamos ahora de música y lo hacemos de un grupo que se formó en 2016, un grupo de música indie rock que recientemente ha resultado campeón del certamen de música joven que organiza la Delegación de Juventud, certamen conocido como Dynamo Music. Pero además este grupo ha recibido otros premios, como por ejemplo en 2020 premio a la mejor canción indie emergente, un grupo con una larga trayectoria que ha evolucionado, que ha tenido una transición muy progresiva, un grupo conocido como Niño Bravo, y tenemos con nosotros a dos componentes, Miguel Santa Cruz, vocal y guitarrista, y a su lado José Muñoz, vocal y productor. Bienvenidos a los dos. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, buenas noches, perdón. Bueno, contarme, porque decía, un grupo que se formó en 2016, en 2017 creo que tuvo que cambiar de nombre porque se inició como Santa Cruz, sí, que lo fundaste tú, Miguel, y luego ya pasó a llamarse, se consolidó el grupo que continúa a día de hoy y se consolidó ya como Niño Bravo. ¿Cómo fueron esos inicios? Pues bien, como bien dice, empezamos, sería finales de 2016, pues yo también venía de otro grupo anterior, y el grupo pues quedó un poco en stand-by y yo decidí pues seguir con la música. Entonces empecé yo en solitario, prácticamente formé Santa Cruz, tocando en garitos, yo solo, formato acústico, hasta que, bueno, el resto de componentes, de los actuales componentes, que yo ya conocía a todos, porque todos somos amigos de hace tiempo, me fueron hablando, fui hablando yo con ellos, de por qué no llegar a montar algo, y llegamos a consolidar la banda actual, que somos los cuatro miembros, y pues aquí seguimos. Aquí seguís, bueno, con una transición. En su momento sacasteis maquetas. Efectivamente. Y luego ya pues tenéis... Durante el año 2017, bajo el nombre de Santa Cruz, es verdad que publicamos algunas maquetas, con un sonido mucho más casero, todo grabado por nosotros mismos, producido por nosotros mismos, con también menos idea de producción de, claro, la que ahora aprendiendo sobre la marcha. Claro, a medida que se va cogiendo, claro, experiencia, se va aprendiendo también, ¿no? Efectivamente. Al final trabajando y probando. Y hasta que ya, pues, como decíamos, en 2018 tuvimos que dar ese salto, ese cambio de nombre,
de Santa Cruz a Niño Bravo. ¿Por qué viene ese cambio de nombre? Pues la historia básicamente porque ya existía un grupo que se llamaba Santa Cruz. Nosotros, por suerte, no llegamos a registrar Santa Cruz como tal, pero nos dieron el aviso justo antes de hacerlo. Entonces, automáticamente cambiamos de nombre, borramos todo lo que teníamos como Santa Cruz para no crear conflictos y aquí está Niño Bravo. Aquí está Niño Bravo con dos EP, dos mini álbum ya en el mercado. El primero que salió en 2018, ¿no? Bajo el nombre de Niño Bravo. Y el segundo EP que fue en 2020, La Mañana. ¿Qué cambio ha habido? Porque claro, ahí hay una evolución en cuanto al estilo de música, ¿no? ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, pues el estilo de música en sí, a lo que nosotros sonamos o a lo que nosotros queremos sonar, es sin etiquetar un estilo propiamente dicho, nosotros queremos sonar a Niño Bravo. Es lo que siempre vamos buscando, buscar un sonido propio. Un sonido propio, sí. En cuanto a temas, si hay que etiquetarlo, pues sí, lo etiquetaríamos de indie o indie rock. Y bueno, pues desde 2018 hasta el día de hoy, es verdad que en sonido hemos evolucionado bastante. Todo es verdad que es autoproducido, sigue siendo autoproducido, pero ahora ya contamos con un poco más de, claro, de estudio en tema producción. Eso te puede hablar perfectamente José, que él es el que nos produce, nos graba. Hombre, en tema referencia, lo bueno es que cada uno tenemos referencias distintas, cada uno nos gusta un tipo de música distinta, y al llegar al local de ensayo, pues ponemos nuestros gustos en común y a partir de ahí, pues empezamos desde primera hora a trabajar y han salido los temas que han salido. ¿Y qué se hace? ¿Como una fusión de los estilos? Sí, más o menos. Cogemos ideas que nos gustan a cada uno. Nosotros nos gusta esta guitarra, nos gusta tal, lo juntamos y obviamente con cohesión, claro, lo unimos y así es como el sonido que tenemos se ha formado. Bueno, un trabajo de producción, ¿no?, bastante complejo, ¿no?, porque al final... Sí, bueno, pero está... Si hay diferentes gustos de estilo de, claro, música, de género, ¿no?, entiendo que también... Claro, claro. Pero, por ejemplo, en el segundo EP, no sé si tiran más por el género del rock, quizá. También está influenciado por la escena que empezó a surgir un poco en España en esa época, que el garaje como que empezó a tener un poco más de relevancia. Y también se nota que empezamos a escuchar más de ese estilo. Entonces sí, es un poquito más ruidoso que el primero, por así decirlo, más distorsión, más... Pero... Porque va desde el garaje, ¿no?, hasta la psicodelia. Sí, sí. ¿Cómo es? Tiene su cosita. Pero bueno, lo bueno de Niño Bravo es que como nos llevamos bien todos, y yo creo que ese es un punto fuerte de nuestro, claro, grupo, sí, que final tenemos mucha complicidad entre nosotros, pues no es problema el unir eso, sino que sale natural. Entonces es fácil y es rápido. Así que para hacer los temas que tenemos no hemos tenido muchas discusiones ni peleas, ni eso no ha pasado. Os ponéis de acuerdo rápido, sí, ¿no? Sí, sí. Al final entendéis bien. Contadme, porque claro, todo esto lo presentáis, ¿no?, en diferentes salas de Córdoba, como son Lon Ross, Ambigua Serquía y otros tantos escenarios, pero también, no sé si en La Mañana, el que presentasteis en Madrid. Efectivamente. Con nuestro primer EP, con Niño Bravo, si es verdad que nos movíamos más por Córdoba. Córdoba. Y ya con La Mañana, con ese segundo, sí fue un salto un poco más, que bueno, se tuvo que haber interrumpido por la pandemia, como bien sabemos, pero bueno, llegamos a presentarlo. La presentación fue a los pocos días de haberlo publicado en Madrid, en la Sala El Perro de Madrid, que la verdad que tuvimos una gran acogida porque llegamos a agotar entrada. No recuerdo exactamente el número de personas que había, pero llegamos a llenarla y la verdad que contentos de ver que nuestra música se escuchaba más allá de nuestras casas, más allá de nuestra ciudad. Por lo tanto, se puede decir que buena aceptación, ¿no? De hecho, ha sonado en emisoras de radio y demás. Sí, sí, sí. O sea, eso para vosotros, un grupo, hombre, claro, de Córdoba, ¿no?, que pega ese salto. Un grupo de amigos que nos conocemos de toda la vida, que un día decimos vamos a juntarnos para hacer música, salir a una ciudad... También, claro, de España, pero más, sí, distante, pero que de lo sabemos que, nosotros, que en Madrid, claro, es como subir un escalón, sí, más, sí, ¿no? Claro. Porque... Y llegar allí y ver la acogida que tuvo, pues la verdad que bastante, bastante emocionado. De hecho, ahí presentaste Flotando, ¿no?, que es ese single del mini álbum de La, sí, Mañana, con el que... Que a día de hoy, bueno, sigue funcionando, sí, porque creo que es una de las canciones estrella y que la gente siempre canta en los conciertos, baila en los conciertos y la que siempre nos pide. ¿Hay algo que vosotros digáis que os hace diferente como grupo de música? Bueno, pues sería complicado, pero
si tenemos que quedarnos con algo que nos hace diferente, en sí, bueno, ya no el intentar alcanzar un sonido propio, que es lo que te decía al principio. Sí, es lo que, la identidad, ¿no?, que vosotros claro, queréis crear para que os reconozca. Una identidad propia, ¿qué queremos, ¿a qué queremos que suene, como decíamos? ¿A qué queremos que suene Niño Bravo? Queremos que suene a Niño Bravo, que cuando la gente escuche nuestras canciones diga, Niño Bravo. También un punto fuerte nuestro, como ha dicho José, es el que por suerte somos amigos, nos llevamos bien y somos claro, una familia y siempre intentamos alejar esas discusiones. Decía que recientemente pues, habéis sido premiados, ¿no? Habéis ganado el certamen de música joven, Dynamo Music. Efectivamente. ¿Qué supone este premio? Pues la verdad que una alegría después de tiempo. Hombre, porque además ya tenéis experiencia, ¿no? Claro, no sé sí, si fue en 2019 que quedasteis subcampeones. Sí. Ahí fue a punto y ya este año sí o sí. Efectivamente. Bueno, está. En verdad, estuvimos hablándolo nosotros hace tiempo, que esta era la tercera vez que nos presentamos. La primera no nos llegaron ni a coger en la fase. Pues así ha sido la evolución del grupo, sí, o sea, sí. Bastante positiva. La primera sí, no nos llegaron ni a coger. La segunda, como bien has dicho, sus campeones, y esta pues campeona, que la verdad que muy contento, muy contento. Pero esto os da, o abre puertas, o abre oportunidades. Bueno, también el premio es que podéis grabar un videoclip. O sea, eso ya es bastante ayuda, sí, ¿no? Sí, sí. Y viene muy bien, sobre ya todo. Ya estamos pues, empezando a maquinar, a ya ver. Ya estáis ingeniando, cómo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Pero de cara a que se os abran oportunidades, puertas, no sé si este premio facilita. Bueno, pues, yo creo que sí, que todo lo que sea premiado, ya sea en una ciudad, ya sea en un pueblo, acaba teniendo cierto renombre. Claro. O sea, se empieza a escuchar un poco más, llega a los medios de comunicación, de uno pasa a otro, ¿verdad? A fin de cuentas, algo de repercusión tiene. Y todo lo que sea repercusión para nosotros, que se nos vaya escuchando un poco más, se nos vaya viendo un poco más, bienvenido sea. Al final soy reconocido ya en Córdoba y en Madrid, ¿no? Y en Córdoba provincia y por supuesto ya os llaman para los medios, ¿no?, de comunicación. Y como bien dice, al final es una vía de difusión sobre todo. ¿Qué habéis presentado en Dynamo Music? ¿El segundo EP o...? Bueno, en verdad, más que el segundo EP, son los sencillos, los singles que hemos ido publicando a raíz de la pandemia. Con la pandemia es verdad que ese mini álbum de la mañana quedó parado, no pudimos llevarlo a escenario, entonces nos empezamos a reinventar, seguir componiendo, seguir grabando, seguir pues, llevando nuestra música hasta los escenarios dentro de la medida de lo posible, una vez que pasó la pandemia. Y hemos ido publicando esos sencillos, singles, temas sueltos, que... Claro, porque exactamente continuáis publicando sencillos, es decir, no habéis parado. Lo intentamos no parar, que el trabajo sigue. El 1 de mayo de 2020 publicaste además una remasterización de una canción, la de Los Planetas. Una canción de Los Planetas. ¿Qué has hecho exactamente? Pues una canción de Los Planetas es un tema que aparece en el primer mini álbum, en Niño Bravo, y que fue, digamos, el tema que más acogida tuvo por el público de ese mini álbum. Entonces, en la pandemia decidimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y José se encargó de remasterizarlo, de volver a coger esa grabación que teníamos, ir añadiendo cosas. Añadiendo elementos que no estaban presentes en la original, para mejorar el ¿Elementos tema. Como cuáles? Teclado. Por ejemplo, bajo no había y también tiene bajo la remasterización. Pequeños elementos que yo creo que hacen más grande el tema. Y aprovechando que era un tema que a la gente pues, le gusta, no solo a nivel superficial de hoy, bonita, sino que hemos tenido ya muchos reportes de que la letra llega, ¿no? También, que gusta. Y canaliza en el oyente, ¿no? En el público. Bueno, José es el genio de sí, la cabeza y productora, que todo ingenioso vaya. Decía, actualmente pues continuáis publicando sencillos, continuáis creando música. ¿En qué momento estáis? Bueno, pues actualmente estamos en un momento compositivo. Como bien te hemos dicho, no paramos. Seguimos componiendo de cara a un futuro álbum, ¿vale? Ya hay un proyecto un futuro. Disco, efectivamente. Que estamos en ello, estamos intentándolo, seguimos componiendo, muchas horas de local, todo trabajo de puertas para adentro. Y de puertas para afuera, pues lo que vamos pudiendo hacer con la disponibilidad que vamos teniendo. Por ejemplo, el otro día que estuvimos en Dynamo, en el concurso,
Y también mañana, sábado, que estaremos en Castro del Río, en la final también de un concurso de bandas de música que se llama Zonas Pop, que es a nivel nacional, y estaremos junto a otras dos bandas tocando en directo. Bueno, a nivel nacional ya también son palabras mayores, ¿no? Porque Dynamo Music es entre jóvenes artistas cordobeses al final. O sea, ya a nivel nacional, no sé yo los nervios, sí, bueno, ya estáis hechos, ya tenéis experiencia en los concursos. Siempre antes de pisar un escenario te viene el gusanillo por dentro. Claro, una pregunta, ¿los singles que vais sacando, los sencillos, son parte de ese nuevo álbum que estáis trabajando? En principio no. En principio será todo nuevo, ¿no? Pero tampoco pertenecen al último mini álbum, ¿no? Es decir, que son creaciones nuevas, sí, que vais sacando, porque actualmente en el panorama musical todo se mueve a través de plataformas, como ya sabemos, Spotify y demás. ¿Conviene más sacar y sacando sencillo? Hombre, lo que se ve de los grandes, por así decirlo, es que conviene trabajar a partir de sencillo. Un disco, un álbum, te da prestigio, porque a la larga en la carrera puedes decir que tienes tal disco, pero lo que te da movimiento a diario son los singles. Claro, por supuesto. Y también entiendo que sacar videoclip, ¿no? Sí. Por cada tema. Eso lo hemos comprobado, que hemos tardado demasiado en sacar el primero. Pero cuando lo hemos sacado ha tenido... Porque el primero vosotros lo sacasteis en 2020 o cuándo fue. No, este año. ¿Este año fue el primero? En 2021 de uno de esos singles que publicamos, que se llama Dos Horas. De ahí hicimos nuestro primer videoclip. ¿Cómo es el trabajo de producir, ¿no?, el videoclip? Porque claro, entiendo que también os faltaba ahí rodaje, ¿no?, como decíais. Sí, hombre, por suerte no, el videoclip no fue autoproducido. El videoclip, sí, es verdad que contamos con el apoyo de una empresa audiovisual que se dedicó a guionizar la historia junto con la idea que nosotros teníamos y con básicamente la historia que narra la canción. Se guionizó todo, se buscó unos actores que interpretaban esa historia y luego también escenas en las que aparecemos nosotros tocando. Habéis mencionado, Miguel y José, que sois compositores, pero además creáis vuestras propias letras, ¿no?, las letras de las canciones. ¿Siguen una línea? ¿Os basáis en algo para escribir o cada canción es diferente y no tiene nada que ver? Hombre, yo por mi parte, cada canción es un mundo. Y de cada temas canción, diferentes, ¿no? Yo, por lo menos, personalmente me baso en lo que esté viviendo en ese momento o en lo que pienso en ese momento. Y a partir de ahí escribo lo que me sale. Escribe lo que te inspira en ese momento, no según te pide. Exactamente, eso ya es personal, porque él a lo mejor tiene otro proceso. Sí, claro, yo por ejemplo, es verdad que los últimos temas que yo he ido componiendo sí lo llevo más a mi terreno personal, sí son a lo mejor vivencias personales o historias personales, pero también tengo alguna, como dice José, de que en un momento de inspiración te viene algo y aunque no sea una vivencia propia, digo, tengo que plasmarlo. Bueno, pues nada, no me queda más que desear, porque no nos queda más tiempo, desearos mucha suerte para mañana en ese concurso de Castro del Río, que es donde se puede ir a ver, a hora. Pues estaremos en Castro del Río, en la caseta municipal de allí, y pues, según tengo entendido, a partir de las 10 de la noche estaremos por allí. Pues mañana en Castro del Río, a partir de las 10 de la noche, para poder disfrutar de Niño Bravo con esas canciones, ¿no?, que al final son señas de identidad ya del grupo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vamos a quedar viendo ese videoclip, ese primer videoclip que sacaste en 2021, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Como les decía, nos vamos a quedar viendo el videoclip de Niño Bravo de su tema Dos Horas. Sorprender.
sin café. Continuamos hablando y lo hacemos de arte, y es que hablamos a continuación de una exposición llamada Reflejos, en la que nos vamos a encontrar obras que precisamente son eso, ¿no? El reflejo de las emociones de diferentes personas, y es que a través del arte muchas veces manifestamos aquello que no somos capaces de decir, de expresar, y lo hacemos pues a través de una obra de arte. Y de esto vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, que precisamente viene para hablarnos de este precioso proyecto, un proyecto llevado a cabo por la Fundación Futuro Singular, y para ello tenemos con nosotros a la directora del Centro de Adultos en Córdoba de la Fundación Futuro Singular, Aurora Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a vosotros, Miriam. Gracias por la oportunidad que nos dais de difundir la obra de las personas con discapacidad y la exposición Reflejo. Gracias. Bueno, como decía, merece la pena porque es un proyecto precioso, un proyecto que verá la luz la próxima semana. Pero cuéntame, porque ¿cómo surge, no?, la idea de hacer esta exposición? Bueno, pues la idea de la exposición surge a raíz del proyecto vital de Pablo García Bernier. Pablo García Bernier es una persona con discapacidad a la que prestamos apoyo en el centro,
Y Pablo proviene de una familia de artistas y una familia muy vinculada a la expresión artística en diferentes modalidades. Pablo desde hace varios años tiene interés por aprender nuevas técnicas de pintura, de mosaicos, de escultura y junto con los apoyos que le prestamos en el centro y por supuesto lo que le presta su familia, ha ido adquiriendo competencias en cuanto a la pintura y en cuanto al arte del mosaico. En su proyecto vital, que es una metodología de trabajo con la que nosotros trabajamos los objetivos que la persona con discapacidad quiere conseguir durante 2 años, en su proyecto vital actual, que se elaboró en el año 2021, uno de los objetivos que Pablo tenía era, o que se planteaba, era el exponer sus obras en un museo. Cuando citamos a la familia de Pablo para evaluar el desarrollo de su proyecto vital, concretamente José Carlos Villarejo, que es su primo y es el gerente y dueño de la Casa Museo Guadamés Ciomella, pues José Carlos, de una manera muy comprometida, por supuesto con su primo y con toda nuestra entidad, pues nos brindó su casa, la Casa Museo Guadamés Ciomella, para que se desarrollara la exposición. Y no solo de su primo, sino también de más personas con discapacidad que participan en un proyecto muy interesante del centro. Por lo tanto, podemos decir que lo que tiene de especial esta exposición, lo que tiene de singular, que la hace diferente quizás a otro tipo de exposiciones de, pues de este mismo ámbito, ¿no?, es que la exposición está formada íntegramente por obras realizadas por personas con discapacidad intelectual. Sí. En la exposición se plasman o se exponen obras de 14 personas con discapacidad intelectual que participan en el taller de creación artística del centro. El taller de creación artística del centro lo lidera un profesional de atención directa del centro, es una persona formada en bellas artes y en diseño, y Raúl lleva un tiempo trabajando con nosotros como profesional de atención directa y aprovechando toda su formación estupenda en bellas artes, pues él plasma todo su saber en enseñarle a las personas con discapacidad el arte de la pintura. En este sentido, Aurora, se fomenta, ¿no?, el arte inclusivo, la cultura inclusiva. ¿Qué es exactamente tú que estás pues, trabajando, ¿no?, en este proyecto? Pues la Fundación Futuro Singular Córdoba entiende la cultura inclusiva como la cultura en la que tenemos cabida a todas las personas, tengamos discapacidad o no la tengamos, evidentemente, y no solo como meros espectadores de cultura en todas sus modalidades, sino también como generadores de cultura. Claro. Como iniciativas que van vinculadas a esta línea estratégica de la entidad de transformación social y de generar cultura inclusiva, tenemos los grupos de teatro inclusivo en varios centros de nuestra entidad, Baena, en Palma, en Córdoba capital participamos en grupos de teatro inclusivo, aquí en Córdoba participamos en el Teatro Inclusivo de Gloria Ramos, y también pues, hemos desarrollado otra iniciativa relacionada no solo con el teatro, sino con otras modalidades artísticas como la poesía. En las diferentes disciplinas que tiene el arte, ¿no?, que es desde poesía, baile, como decía, cultura. La música, todo, claro. Uh-huh. Al final, lectura de todo, ya todo lo que implique cultura, al final, bienvenido sea, y como bien decía, pues para todas las personas, ¿no?, tiene cabida para todo. ¿Qué nos vamos a encontrar en Reflejo, en esta exposición? Pues nos vamos a encontrar en un entorno único, porque nuestra judería es única, la Casa Museo Guadamés y Córdoba es un entorno único, y nos vamos a encontrar obras únicas, obras creadas por personas con discapacidad, que son singulares, son personas con discapacidad que tienen diferentes necesidades de apoyo, que desde el año 2020 se están formando en diferentes técnicas de la pintura. La obra bien están plasmadas bien en cuadros o bien en productos que acaban siendo serigrafiados por este tipo de obras y productos que en definitiva ya están incluidos en nuestra sociedad y que están a la venta en Córdoba. Son obras, como decía, ¿no?, de personas que asisten al taller. ¿Cuánto tiempo lleva el taller? ¿Cómo trabaja? ¿Y qué beneficios tiene el taller para estas personas? Pues el taller lleva funcionando como tal desde septiembre de 2020. Nosotros, las personas que prestamos apoyo en toda nuestra fundación, todas las personas tienen un horario individualizado en el que se van englobando todas las actividades a las que se le prestan apoyo, ¿no?
En ese horario individualizado aparecen actividades que están vinculadas a su proyecto vital, que es lo que hemos hablado antes. En el proyecto vital se plasman los deseos, las metas, las ilusiones que yo tengo como una persona adulta y en qué me puede ayudar la fundación o cualquier otra persona que yo elijo de mi entorno para que yo cumpla esas metas. O bien, en ese horario individualizado se plasman actividades que el equipo técnico del centro considera que pueden ser favorables para la persona. El proyecto ya lo hemos valorado a nivel cuantitativo y cualitativo en este breve recorrido que lleva. Y bueno, desde el ámbito cuantitativo, pues el proyecto ha impactado en varias dimensiones de calidad de vida, que es nuestra razón de ser, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y las de sus familias. Y el proyecto ha impactado ya en el bienestar emocional de las personas con discapacidad. Se ve una evolución positiva, claro, en el índice de bienestar emocional. Y también en las relaciones interpersonales, fomenta y aumenta las relaciones interpersonales y, por supuesto, el desarrollo personal, ¿no? El sentirme autorrealizado aprendiendo una actividad nueva. Y al final es creatividad también, ¿no? Le deja vía libre a la imaginación y demás. Reflejo es el título de esta exposición, de esta muestra. ¿En qué se inspira el nombre? Pues reflejos como cualquier expresión artística, Miriam, reflejos de lo que yo siento, de lo que tengo por dentro, de lo que quiero expresar y quizás no pueda porque me cuesta articular la palabra o porque tengo limitación a la hora de gestionar mis emociones. Usamos la pintura, en este caso, como un vehículo para expresarme. Y es el reflejo de lo que siento. Claro, miedo, estados de ánimo, el amor también por el arte, ¿no? Al final también es como se encuentran en el papel, el medio, como bien decías, para expresarse. Sí. Y creo que con esto también, claro, porque decías, son 14 personas, si no me equivoco, las 14, que has dicho. Sí. Y al final cada obra es diferente, lo cual también es un reflejo, ¿no?, de que cada persona es diferente, no todas somos iguales. Somos únicas y diferentes, pensamos diferente, vemos y expresamos de forma diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando Raúl expone hoy vamos a trabajar sobre este tema, pues cada persona, dentro de su singularidad, pues lo expresa de una manera y con un modo diferente. Aurora, ha mencionado también que la exposición la acoge la Casa Museo Guadamecí, Omella, un lugar, como tú bien has dicho, un lugar maravilloso, único. ¿Por qué? Pues lo escoge la Casa Museo Guadamecí Omella porque la familia García Bernier, dueña del museo, es familia de Pablo García Bernier, que es el inicio de este proyecto, es su familia y su principal apoyo. Pablo quería en su proyecto vital exponer su obra. José Carlos, que es su primo y su persona referente en cuanto a los apoyos, brindó su casa y no solo su casa para exponer las obras de Pablo, sino ya para todas las obras del taller de creación. Vinculación, una colaboración bastante especial e importante, ¿no? Damos las gracias a José Carlos y a toda la familia, sí, por el compromiso que tienen con nuestra entidad y con la cultura inclusiva. Decía que la exposición estará, se podrá visitar la próxima semana, la semana que viene, pero ¿cuándo exactamente? ¿En qué horario? Pues Miriam, la exposición se inaugura el miércoles 13 de julio, en horario de tarde. Contaremos con la participación, con la inauguración por parte del señor alcalde, al que agradecemos su apoyo y su presencia, y también con otras autoridades que desde aquí le damos las gracias por el apoyo. A partir del día 14 está abierta en horario de mañana y de tarde. La entrada es gratuita y estará abierta desde el 14 hasta el 29 de julio. Por la mañana de 11:30 a 1:30 y en horario de tarde de 5 a 6:30. Incluidos los domingos, creo, también está abierto, ¿no? Sí. De 11:30 hasta la 1:30, en este caso solo de mañana. De mañana, sí. O sea, que quien quiera puede visitar en el horario, un horario bastante amplio, sí, y con unos días también que puedan visitarlo. La exposición al final es un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento, pues, a la capacidad de todas las personas para expresarse a través del arte. Sí, por supuesto. Es una manera también de dar visibilidad y, por supuesto, de reconocer las capacidades que todos tenemos. Es una iniciativa que fomenta la cultura inclusiva y, por ende, pues, los procesos de transformación social que son tan necesarios. Aurora, ¿algún otro proyecto en el que estáis trabajando o que tengamos próximo?
Bueno, con nuestro plan estratégico actual está muy relacionado con esto que venimos hablando, ¿no? Con proyectos de generación de oportunidades relacionados con la sociedad, con la apertura al entorno y con la generación de procesos que nos ayuden a transformar la sociedad y que realmente consigamos una sociedad totalmente inclusiva. Pues por mi parte poco más, no sé si quieres añadir algo más, transmitir algún mensaje, invitar a los espectadores que nos están viendo para que puedan visitar desde el 14 al 29 de julio la exposición Reflejo, si quieres comunicar algo. Pues sí, Miriam, gracias, pues agradecer a Onda Mezquita por invitarnos, a las autoridades de diferentes organismos por el apoyo que nos están trasladando, por supuesto a la Casa Museo Omella y bueno, pues invitar a todo el mundo a que acuda a la exposición, a que realmente veamos el valor de la obra desde que comienza el boceto hasta que acaba en el producto elaborado, ¿no? Y que veamos el recorrido de cómo la persona con discapacidad, pues evidentemente puede aportar mucho a nuestra sociedad. Quedan invitados. Gracias. Pues, gracias a ti, Aurora, por esa labor que hacéis desde el Centro de Adultos en Córdoba de la Fundación Futuro Singular. A ti por esa labor que también ejerces como directora, porque sin duda fomentar la cultura, fomentar el arte en nuestra ciudad, que es mejor ciudad, ¿no? Una ciudad en la que si algo tenemos es arte y mucha cultura, con todo el patrimonio que tenemos. Por lo tanto, es una ciudad única y encima que hacerlo pues con la cultura inclusiva, ¿no? Que, como decíamos, que todas las personas tengan la misma oportunidad. Muchísimas gracias. A ti, Miriam. Buen día. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, como han visto, un programa lleno de cultura, de arte, de música, y recuerden que nosotros volvemos el próximo día a partir de las 9:30 aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de Cerca. Buenas noches.